nosotros Mariana Burelli, quien es una actriz que estás a punto de estrenar una serie que está, bueno, que empieza a partir de 30 de agosto en el canal 11. Platícanos acerca de esta serie y bienvenida a Dolce. Sí, estoy a punto de estrenar Paramédicos. Se estrena el 30 de agosto a las 10:30 de la noche por 11 TV. Es una serie de 13 capítulos, de una hora cada capítulo, y hago un personaje que se llama Natalia Velasco. Es una de las 7 protagonistas. Está increíble. Está Lemon Films junto con La Cruz Roja y 11 TV produciendo. Entonces hay una alianza muy cercana con La Cruz Roja de México. Nos ha ayudado, de hecho nos entrenamos un mes y medio antes de empezar a grabar con ellos. Salimos en ambulancias reales, vimos los peligros de esta ciudad. Muy fuerte lo que sucede todos los días, a todas horas, domingos a las 3 de la tarde, que podrías imaginarte que no pasa nada, pues pasa de todo. Y pues ha sido un camino muy, o sea, lleno de muchas enseñanzas, ¿sabes? ¿Cuál es tu personaje en especial? ¿De qué es lo que haces? Digo, obviamente estamos hablando de paramédicos, ¿no? Pero debe de tener una personalidad en especial el personaje, me imagino yo. Sí, esperemos. Se llama Natalia Velasco y es la hija del mero mero de la Cruz Roja, que es interpretado por Marco Treviño. Entonces ella entra como novata a la Cruz Roja, pero entra con esta cuestión de que es la hija del mero mero. Entonces todo el mundo cree que entró por todas las razones menos que ella realmente se merece estar ahí. Entonces es una chavita muy joven, es la más joven de todos, de todo el elenco. Entonces entra con muchísimas inseguridades, sin saber si realmente ser paramédico es lo que ella quiere, como dudando, como sintiendo que tiene que probar. O sea, que sí se merece estar ahí, ¿sabes? Haciéndose la fuerte, la que aguanta, tratando de no llorar cuando se está muriendo por llorar. Entonces es una chavita que, a pesar de que la gente pueda pensar que lo tiene todo muy fácil, es todo lo contrario, ¿no? Lo tiene como el doble de complicado. Tiene que demostrarle a todo el mundo que sí se merece estar ahí, que no es porque su papá es el mero mero, ¿sabes? Entonces está interesante. Su personaje crece, obviamente, y se convierte en una chava mucho más segura, mucho más fuerte, mucho más estable, pero sí empieza así como, ¿sabes? Pidiendo muchísimos perdones, perdón, 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 perdón. ¿Qué es el mensaje, obviamente, que le quieren dar a los televidentes a través de la serie, ¿no? Obviamente debe de haber un mensaje, por lo cual lo están haciendo en conjunto con la Cruz Roja Mexicana. Sí, bueno, primero que nada, yo creo que la gente no sabe, yo no estaba muy consciente del trabajo de la Cruz Roja, o sea, profundo, ¿no? O sea, como que todos sabemos que a la Cruz Roja hay voluntarios y hacen cosas y andan con ambulancias, ¿no? Pero realmente el trabajo profundo de ellos como institución humanitaria es una de las misiones de la serie. Darnos cuenta de la cantidad de llamadas en falsa que reciben. El 97% de las llamadas que recibe la Cruz Roja son falsas. Y entonces, por esas falsas, mucha gente no recibe la atención que necesita. Pero está conmigo Carlos Murillo, quien es el gerente del restaurante Zunca, y nos va a estar platicando acerca de Zunca, cuáles son los beneficios que tienen como restaurante japonés y sobre todo los comensales, que es lo más importante, que hay veces que no saben con los servicios que ustedes cuentan, ¿no? Bienvenido a Dolce Chic y a ver, venos platicando acerca de Zunca. Claro que sí, ahora sí que Zunca es un concepto japonés pero juvenil, no es tanto a lo contemporáneo que ya tiene la comida japonesa. Aquí es un poquito ya fusionado con algo mexicano, lo que es el picante a lo mejor, que a lo mejor los japoneses no lo mezclan mucho. El concepto del restaurante se hizo también para invitar a todo tipo de gente. Estos somos del grupo Suntory, nada más que ahora sí que la parte comercial, pongámosla, donde está en un establecimiento ya, en una plaza. ¿Cuál es la diferencia de los demás restaurantes japoneses? ¿Cuál es la diferencia por qué uno hay que venir a Zunca? Sí, aquí en Zunca ahora sí que manejamos una fusión.
que es lo que a lo mejor otro de nuestro tipo, japoneses, no lo tienen. Se basa más a comida tradicional japonesa. Y de bebidas, tienen bebidas típicas que también son de la casa, ¿no? ¿Como cuáles podemos encontrar aquí en Sunca? Claro, aquí, bueno, mucha gente, nosotros también como grupo Suntory, fabricamos lo que es el Midori. Mucha gente ya incluso ya lo conoce porque ya tiene años en el mercado. Pero en Sunca, desde que abrimos este restaurante, que fue en el 2007, empezamos a vender también por parte de Suntory lo que es el Plondiu. Es un licor de ciruela japonesa. Nosotros somos casi los únicos que lo manejamos. Es una bebida muy rica, es un digestivo. Y hacemos coctelería ya sea con Plondiu o Midori. Pues ya saben ustedes que tienen una opción para todos los que tienen prisa o les gusta algo muy juvenil, pues tienen a Sunca ubicado en Reforma 222. Ahora, platíquenos acerca de los proyectos que andas haciendo, andas conduciendo, ¿qué hay en puerta? Digo, independientemente de que siempre te veo yo en muchos eventos sociales, pero ¿qué es lo que está en puerta para ti en este momento en tu carrera? Mira, ahorita estoy en la etapa de la conducción, como te comenté, haciendo eventos. Por ejemplo, ahora me voy a ir a hacer unos a Los Cabos, que están renaciendo mucho Los Cabos, entonces eso está increíble, una playa divina, ¿no?, mexicana. Y bueno, obviamente en eventos tuve mi programa que se llamaba Prime Gourmet por Unicable, entonces eso también me abrió muchas puertas. Y pues empezando a hacer cositas, ¿no? Como tú dices, pues también los eventos esos me ayudan, ¿no? Como modelo, como conductora, como socialité, como todo me ayuda para que la gente me siga reconociendo, para que la gente siga sabiendo quién es Dafne Molina, ¿no? Entonces eso me ayuda mucho. Como modelo sí sigo ahí haciendo pocas cosas, porque la verdad, como te comentaba, la carrera de modelo pues es corta, ¿no?, aquí en México, aunque es para toda la vida, ¿no? Pero ahorita estoy yo en una etapa en la que no simulo ya ser una mamá con dos niños, ¿no?, ni una chavita que está en el antro ahí todavía, ¿no? Entonces, vaya, estoy ahí en una etapa difícil un poco, pero la verdad sigo haciendo fotos, pasarelas ya también muy pocas, pero me encantan, ¿no? Me encanta todo ese ámbito. ¿Te gusta la comida japonesa? Ay, me fascina, la verdad me fascina. Y venir aquí también es delicioso, porque aparte hay para todos los gustos y hay para todos los precios también, porque luego todo el mundo se imagina, híjole, no, porque es más caro, pero no, está delicioso. La verdad que, bueno, una comida y unos chefs reconocidos que no dejen de venir, por favor. De hecho, síguenos platicando, porque ahorita estábamos hablando acerca de los proyectos, que dices que estás yendo mucho a conducción en Los Cabos, que lo están como impulsando muy fuerte. ¿Qué más tienes por ahí escondido dentro de los proyectos que vas a hacer? Pues mira, es que también lo que tengo ahí escondido es que yo soy diseñadora de interiores. Entonces, ahorita también digo, si no me ocupo ahí en la conducción o en el modelaje, también hago muchas cosas de diseño, ¿no? Obviamente no hago, ni tengo un despacho de arquitectos ni despacho de diseño, sino como solita la gente también, digo, en mi casa remodelé mi casa, que me piden la opinión y los colores y todo lo que aprendí, ¿no? Entonces ahorita también estoy ahí en una casa escogiendo materiales, escogiendo acabados, entonces también es padre, ¿no? Es como otra faceta de mi vida en la cual que, digo, me encanta porque es lo que estudié, pero que no lo ejerzo, ¿no? ¿Por qué no tener una reina de belleza que me esté obviamente decorando mi casa, mi oficina, mi negocio, ¿no? También digo que son cosas como diferentes. Dafne. Ahora bien, platícanos acerca de un film que hiciste. ¿Cuándo se estrena? Se estrena este año, ¿no? Pues el último que hice se llama Casi 30. Es del director Alejandro Sujic, director de Sonora. Su ópera prima está, bueno, el elenco está increíble. Está Manuel Balbi, está Aiza González. Y se estrena, si no me equivoco, en el Festival de Morelia este año. Luego hay otro que hice el año pasado que se llamó Ya, ópera prima de Víctor Salcido, donde soy la protagonista. Y también empieza su rueda de festivales este año, a finales de este año. Esperemos que se estrene el año que viene. Esa la hice con Lalo Victoria, la protagonista con Lalo Victoria. En diciembre hice una que se llama Yerba Mala, de Corazón Films, que hice con Aislinn Derbez y con
Alejandro Calva, con Silvia Carusilo, un elenco increíble, que se estrena aparentemente este año, todavía no sé fechas exactas, que es de época, está como situado en 1905. Ahora platícanos acerca de los personajes de cada uno de de los films que hiciste con ellos, ¿no? En el de Ya, que me parece que es como el de los más importantes porque eres ahí protagonista, ¿no? Sí, sí. En Ya es una chava que en realidad es como el duelo de una mujer en sus 28 años que la deja a su comprometido, o sea, a su prometido, perdón, que es Eduardo Victoria, que es 11 años mayor que ella. Y de pronto la chava no sabe qué hacer con su vida, o sea, tiene un duelo como una, sí, o sea, es una pérdida enorme. Y entonces vemos cómo ella se recupera, ¿no? Es un personaje sumamente duro, así atea, fuerte, fanática de Nietzsche, rasposa, como... Sí, no, está increíble. Ese personaje tiene como una faceta muy, como muy empowering, ¿no? O sea, muy... Es una mujer muy emprendedora que se cae y llega hasta el final y de pronto dice, pues ya, ya estuvo, ya llegué hasta el fondo, pues me tengo que levantar, no me queda de otra. Y realmente la vemos en el fondo. Me llamo Daniela Carvajal ahí. En Yerba Mala hago completamente lo opuesto de Daniela, hago un personaje que se llama Concepción, soy la sobrina de Calva, prima de Aislinn Derbez. Y es la puritana, pero persinada, extrema. Que, bueno, tiene una historia medio sexy con uno de los personajes principales, que es Antonio Gaona, el prometido de Aislinn Derbez. Pero sí, de entrada es un personaje sumamente insegura, como calladita, como siempre la sombra de la prima, ¿no? Lo que ella no pudo ser fue la prima, entonces ella se quedó en Sonora, la prima se fue a estudiar letras a Francia y se fue a estudiar costura en Francia y ella se quedó en el pueblo, siendo burócrata, pero en el pueblo al fin, ¿no? E imagínate, 1905, una mente como que lo más emocionante para ella era la máquina de coser que había llegado al pueblo ese año. La de casi 30, hago un personaje que se llama Irma, que soy la secretaria ñoñísima, tetísima de Manuel Balbi. Lo más eficiente que existe en la faz de la Tierra es mi personaje. De esas mujeres que tienen iPad, 4 iPhones, contestan, no sé qué, sí, usted, y siempre está guapa y siempre tiene una mirada, ¿sabes? O sea, siempre tiene la the right thing to say in the right place, ese es Irma. Pero ya una vez que nosotros hemos terminado nuestro Dragon Roll, está conmigo Christopher nuevamente y me vas a estar platicando un poco acerca de ti, de cómo llegas a Zunca y bueno, pues cuál es la experiencia que tú tienes en trabajar aquí y sobre todo con la comida japonesa. Claro, sí, mira, yo ya llevo trabajando aquí para lo que es el grupo Suntory 6 años. Yo llego aquí en el año 2006. Cuando abrimos puertas a este restaurante y la verdad es una grata experiencia el trabajar con gente japonesa, aprender acerca de otra comida aparte de la nuestra, de la mexicana. Yo estudié esta carrera debido a eso, a la diversidad de ingredientes que tiene pues, el mundo gastronómico, ¿no? Y sin duda alguna aquí en lo que es Grupo Suntory se aprende demasiado, es una muy buena escuela 100% japonesa, donde aquí en este restaurante mezclamos lo tradicional con el toque mundial de otras cocinas, de otros ingredientes, aparte de los japoneses. Un platillo que sea como muy característico de Zunca, que los comensales que vengan no pueden irse sin probar el platillo de Zunca, que digan, ay, voy a Zunca por este platillo en especial. Claro, como ahorita lo mencionamos, hicimos un rollo, un Dragon Roll. Ese es uno de los rollos muy solicitados debido a su color, a su sabor dulce que tiene y a la variedad de ingredientes que lleva, vaya. Y al igual también tenemos un platillo caliente que se llama pescado chili chili. Lo tenemos ya sea en tres presentaciones, en pescado, en camarón o en pollo. Ese es un platillo frito
empanizado a base de cereal con una salsa agridulce y un poco de un toque picante. Y ese es un platillo muy recomendable que yo se los puedo hacer llegar para que lo disfruten, el paladar. Muy bien, pues ya conocen a Christopher, quien está pues siempre en la cocina y es también el responsable de que todos ustedes disfruten mucho de la comida japonesa. Muchísimas gracias, Christopher. Nosotros continuamos aquí en Zunca, en Reforma 222. De hecho, me dijeron, ojalá que sí sea verdad, que al Festival Mórbido se va la primera peli que hice cuando llegué de Inglaterra, aquí a México, que se llama El que vendrá, es una película de terror. Esa está muy impresionante porque hago un personaje que no tiene lengua, que a quien su madre le corta la lengua porque vio un ritual que no tenía que haber visto y tiene problemas motores. Entonces me muevo, toda mi fisonomía es muy distinta y está padre. Creo que se va a ir se estrena en el Festival Mórbido en noviembre este año. Ahora en teatro, también por ahí vas a tener algo de teatro, ¿no? Sí. Estamos ensayando una obra de teatro que se llama Brenda, con B de brillantina. Estoy con Carla Souza y Iván Carvajal del elenco. Yo soy Brenda y es una chava completamente distinta a todos los personajes que he hecho porque es una chava que está cercana a sus 30, digamos, y está desesperada por casarse, tener hijos y lavar la ropa a su marido y ser una mujer feliz con perro y familia, ya sabes. Y nomás no le llegan los güeyes. Entonces ella, si un chavo la hace pasar al baño, ella dice, ya, este es tú y yo, together, forever. O sea, esas chavas que se imaginan, viven en un... Y Carla Souza es la mejor amiga de ella de la infancia, que es amiga como por default, ¿no? Porque no te queda de otra, porque la conociste cuando tenías 8 años y ya. Y es como la amiga que le dice, no, Brenda, no te puedes poner liguero el primer día que sales con alguien, no. Y se estrena en la segunda mitad de noviembre. Ya les daré como más informes del lugar, del teatro. Y esperemos tener una temporada larga el año entrante. ¿Dónde te pueden localizar? Mi Twitter es @marianaburelli. Tengo mi blogspot que es Elefante Solar. Y tengo una página web normal, decente, como una persona normal, que es marianaburelli.com. Y ya. Entonces, no se pierdan, obviamente, todo lo que es Paramédicos, que es una serie que está a nada de estrenarse, ¿no? En el Canal 11, repítenos los horarios y los días. Ok, se estrena el 30 de agosto, que es jueves, a las 10:30, por el Canal 11. Tenemos un elenco increíble que somos como los 7 protagonistas y obviamente Marco Treviño, pero los 7 estamos Luis Arrieta, Rubén Zamora, Raúl Méndez, Irene Azuela, Rocío Verdejo, Antonio Gaona y yo, Mariana Burelli. Dafne, ¿la gente dónde te puede localizar? ¿Tienes algún Twitter, me imagino? Sí, mira, mi Twitter es Dafne con F, Dafne-ML. Ahí me encuentran y ahí me pueden escribir todo lo que quieran. Y bueno, también tengo Facebook, estoy como Dafne Molina Lona. Y bueno, mi página de internet también es www.dafnemolinalona.com. Ya, más fácil no la pueden tener, a través de todos los medios electrónicos la pueden localizar para quien le interese conducción, obviamente, a alguien que quiera a lo mejor alguna decoración en especial, bueno, pues ya ella nos los está diciendo. Muchísimas gracias, Dafne. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que nunca me pierdo su programa y siempre han sido muy amables conmigo. Muchísimas gracias por todo y nos estaremos viendo pronto. Gracias.